cautivado a la audiencia, no solamente como actor, sino como ha llevado este personaje. ¿Sentís lo mismo, Ale? Has sido muy agradecido en este tiempo por lo que te ha sucedido. Es que es eso, con un enorme agradecimiento. Primero por tener la dicha de trabajar para Underground, trabajar con un director maravilloso como Luis y con todo el equipo técnico. Toda la experiencia fue extraordinaria, ahora lo que sucede después con el público fue más extraordinario aún, entonces todo lo que tengo para decir es gracias. ¿Y qué te pasa en esta cosa que decís, bueno, a ver, llega al final? Fue un sacudón muy fuerte. A partir que el programa comienza a salir al aire, el sacudón fue muy fuerte. Porque la repercusión fue muy grande y la gente, en verdad, abrazó el proyecto. Lo quiso, lo valoró. Si te tengo que decir emocionalmente, y supongo que me gustaría que se quede mucho tiempo más, pero bueno, algo bueno hicimos y eso me queda, eso me hace sentir muy, muy bien. ¿Qué te ha pasado en la calle? ¿Te ha pasado algo en particular de gente que ya te haya parado, que te haya dicho algo del personaje? No, pasó mucho. En estos ya van 2 meses y pico. Mucho, mucho, como no sé si alguna vez lo conversamos con vos, como nunca me había pasado antes en la carrera. Mucha gente valorando el trabajo, mucha gente valorando la miniserie. En lo particular también, palabras muy elogiosas, mucho afecto, mucho reconocimiento. Por eso me pongo reiterativo, pero lo que tengo para decir es gracias. Muchas gracias a esta experiencia que para mí fue y es maravillosa.